Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el The Last of Us. Segundito que salga esto. Perdón. Vale, estamos en directo. ¿Por qué no me salta que estamos en directo en el Twitch? Ah, mira, ya me saltó. Vale. Ha tenido que saltar el comentario del título. Vale, teníamos que matar al ciervo. Vamos a intentar ir a un sitio alto. Tengo que evitar los tronquitos esos. Mierda. En teoría se me ha ido para la derecha. No sé si cuáles de estos son 7.1 y le he escuchado que sea como para la derecha. Ya está ahí. Vamos a intentar pescarla por atrás. Espero que no me salga ningún chasqueador ni nada, ¿sabes? Por aquí. Cuidado, Eli. Tío, ¿cómo me ha pescado? Qué falso. Yo creo que está hecho posta. Vale. Es que esos son chasqueadores de... No sé si vosotros lo escucháis. Idiota. ¡Pavo! Que tengo que dispararles de buenquísima. Mierda, lo ha oído. Qué falso, ¿cómo me ha oído? Si yo no sabía ni que estaba ahí. Que no llegó. Ahí estás. Qué complicado. Te tengo.
A ver, en verdad le dan en la cabeza, tendría que estar más que muerto, pero... Vale, este sitio era buenísimo, ¿eh? Vale, se ha ido arriba. Mira, está sangrando. Joder, pues se le ha dado en la cabeza, más bien no le puedo dar. No sé dónde está. ¿Se habrá ido para arriba? Sigues vivo. No sé, porque le he metido dos cholazos. Vale, esto tenía que pasar así. Para que salte la valla. Creo que podía ir corriendo. Este lugar. Vale, se ha metido dentro de la casa. Vaya, genial. No pasa nada. Esto no da mal rollo para nada. Tengo miedo. Va a haber un chasqueador por aquí fijo, ¿eh? Malo. ¿Y cómo vas a cargar con el bicharraco este? Mira, viene alguien. ¿Quién es? ¡Salid! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David.
Este es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno, podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. ¿Qué necesitas? ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? Medicina. ¿Tenéis antibióticos? Claro. En el campamento. Podrías venir con nosotros. No voy a seguir a nadie. Qué tensión. El amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Hay huevos, ¿eh? Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. Vamos. Vamos, güey. Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Es una profesional ya, ¿eh? Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Nos lo llevamos o te lo llevas. Ya está. Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. Chascadores. ¿Tienes otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. Ya tienes la pistola. Espero que sepas usarlo. Ufa, Tuti, ¿eh? Tengo experiencia. Pues yo no. Que no entre. ¡Vamos a palmar! Esperemos que no lo encuentre. Cubre las ventanas. Vale. No malgastes ningún disparo. Pues mátalos tú. ¡Están dentro! Va con un cuchillito. ¡Chic! ¡Nac, nac! ¡Nac, nac! Todo el ojo, güey. ¿Lo decías en serio? Tienes mejor puntería con eso que yo. Échame una mano. ¡Vamos, vamos! ¡Wow, headshot! Buenas, Apolo. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Va a palmar, ahí está. Ah, cómo odio estos, Nada por aquí. Ahí tienen un montón de ellos. Sí, los veo. Come on.
Tú mata al puto chasqueador. Joder, hasta estos me matan. Pavo, la Ellison. ¡Shit! Pues yo no tengo 6 balas. ¿Dónde vas? Pues si vienen 1000. Estoy a un punto de vida ya, ¿eh? Vale, muerto. Joder, tío. Nada por aquí. Estaría bien que mataras a alguno, ¿no, tú? Me quedan 2 balas. Se ha quedado chopet esa. Venga, muerto. Joder, ahora lo había hecho bien. Aparte, no sé por qué muero. ¿No es inmune? Vamos a dejar que entren. A ver si me suelto un munición. Qué buen disparo ese. Bien. Oh shit, ahora que he gastado 1000 balas, no me sueltan. Corre por tu vida. Corre en círculos. Ah, qué falso, no me ha dado. Nada por aquí. Qué buena esa vida. Tienen un montón de ellos. Entra. Están dentro. ¡Qué buena! Buah, ¡vaya puño! ¡Pavo! Soy malísimo con la Eli. Nada por aquí. Ellos tienen un montón de ellos. Sí. Lo bueno es que de un disparo los peto. Les dé donde les dé. Cabrones, soltarme balas. Bien pequeña, por aquí.
¡Ah, voy a palmar! ¡Hijo de puta! Te mato. No. Vaya, genial. La clave era disparar como un enfermo. Despejado. Yo que estoy acostumbrado a intentar no disparar. ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes. De acuerdo. No te alejes y ve con cuidado. Piñazo. Chica, ¿estás bien? Estoy bien. Más chasqueadores. ¡Largo de ahí! Podría bajar por aquí. Dios. ¿Estás bien? Ahí estás. Vamos, la puerta está por aquí. Por los pelos. Tenemos que subir ahí. Ahí, esa escalera podría valer. Sube. Súbeme. La puta, qué susto. ¡Corre, corre, corre, corre! Ven, ven, impúlsame. Vale, ya. De acuerdo, date prisa y atenta a esas cosas. Lo sé.
Qué bien, Fran. Sí, todo bien. Sí, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Buah, se ha reventado la pierna con el palo ese. Venga. Por aquí. Sé que va a saltar algún bicho. Sí, iba en serio. No seas mala. Vale, abuelo. Tiene que haber más alto. No, por eso no. Vale, esas balas de la pistola me van de una. Dios, parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. Joder, va todo equipado este. Abre los ojos por si ves algo útil. ¿Ves algo? Es un callejón sin salida. ¿Cómo usarlo este día? Entonces, ¿qué hacemos? Prepárate. ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! ¡Lo sé! Creo que usaré más el arma esta, ¿eh? ¡Coño! ¿De dónde ha salido esa?
palmo. Joder, no le doy con la piña esa, ¿eh? Joder, puta. Acá. Uy, más balas. Escucha. Ni un infectado. Un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado. Se habrán comido el venado. Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Fue suerte. Se han matado ya todos. Nada. Suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás los había masacrado un hombre loco. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algo.
No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Larguémonos de aquí. Van a matar al caballo. Vamos. Vamos. Joel. Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Oh. ¿Se ha cosido bien? Una mierda, seguido. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Me ha matado al caballito. ¡Venid a por mí, hijos de puta! ¡Al caballo, al puto caballo!
Estaba clarísimo. En algún sitio de la colina, pero no la veo. De caballito. Vale, ahí están. Hola, Tete. Cabrones. Joder. Bien.
Vamos a ir de casa en casa. Parece que no hay nadie. No me creo que no haya nadie, ¿eh? Dios. ¿Cómo no lo he visto si lo tenía ahí al lado? De puta, sé que es ahí. Mira, ahí viene otro. Uy, pues este de caza lo voy a usar más. Los pegas de un disparo, Aquí mismo, hijo de puta. Falta otro. Es una buena reventada, cabrones. Guay, merci. En teoría he matado a uno. Ahí está. ¿No llevas balas, perro? Camino natural. Debería servirme para salir. Lo tienes, Eli. Vale. No te caigas al agua. No te caigas. ¡Ay, mierda! No sé si tendría que subir aquí. Un cómic. Este chisme me corta el paso. ¿Sería un puzzle? No se entera la gente de todo el follón que estoy haciendo.
Vale, aquí sí que seguro que hay gente. El camino de vuelta. Aguanta, Joel. Ah, vale. Es la vuelta ya. Darme balas, ¿no? Fuck, hay otro. Hay dos, hay dos. Sí. Vale, ahí estás. Espero que no hayan más, que no tengo balas de nada. Cabrones, no tienen nada. A este le he reventado desde Cuenca, ¿eh? Justo eso que tenía balas, ¿no? Hay que investigar. Está a este lado de la cabaña. Shit. Oh, headshot, man. Aún lo estás buscando, perro. Vale, creo que el camino bueno es este, así que vamos a ir para abajo. Vale, balas de la pipa. Te mataré, mocosa. Lo veo a puño. Clava el puñal, clava el puñal. Se cae, vacile otro.
Le meto un granadazo en la cara. Ahí está la salida. Investiga bien. Mantenerte con vida aquí. Ya está. Ya a dormir. Estaba claro que me iban a pescar al final. Los corto por partes. ¿Está enfermo? ¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Carne humana. Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado... ¿A cuántos? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir. Como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros. Como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda. Oh, man. Es una borde, ¿eh? Al contrario. He sido... honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Te rompo un dedo. Estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli. ¿Qué? Diles a todos que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? Pedacitos. Nos vemos por la mañana. Ahora hay que salvarla.
Eli. Está blanquísimo, ¿eh? Vale, esto me gusta. Vamos a curarnos. Ah, no, es porque la tengo equipada, shit. Hostia, esta es de una bala. Vale, puedo correr, guay. Eli, ¿a dónde se habrá ido? Yo no chillaría mucho por si acaso. Joder, está llenísimo. Con tranquilidad. Guay, hay mil. Vamos a reírnos un rato, ¿no? ¿Cómo que para intercambiar? A la yacha.
Claro, clarísimo. Acaba con él. Que no se mueva. Bueno, los huevais. ¿Te vienes conmigo? Vamos. Os joderé, dice. Tú espera aquí. Bueno. La chica. Está todo loco, ¿eh? Está viva. ¿Qué chica? Yo no sé nada. ¡Ay! ¡Mierda! Concéntrate aquí. Okay. Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? ¡Ay, dolor! En el pueblo. Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Señálalo. Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. ¿Cómo mira? Está todo cagado. ¡Buah! ¿Qué te ven, tío? Te dijo lo que querías. No te diré una mierda. No pasa nada. Le creo. Se lo clava. ¡Oh! Buenos días. Vamos. ¡Suelta! ¡Para! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también. Ahí mismo. Sube la manga. ¡Míralo! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. Bien, Eli, bien. Qué guarra, cómo utiliza, el ser inmune. Buah, se ha tirado. ¿Y si es un décimo piso o qué? Mierda. Joder. ¿Qué coño le pasa a esa gente? Corre como si nos vieran mañana. Oh, shit, 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 por aquí. Joder, no hay ni una arma. Vida, bueno. Bien. Sí, tú pégame un puño en vez de gastar la arma tontaina.
coño. Tenía que gastar 3 balas en el tontaina este. Toma, mordido. Buah, me ha matado. Está complicado, ¿eh? Venga, zombie. ¿Dónde coño está? Hay 2. Puta. ¿A dónde voy? Que tiene que haber algo.
No hay nada. Bueno, esa vida ya me sirve. Nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Sé que no estás infectada. Ningún infectado lucha. Ha estado mal, chica. ¿Sabes? Aún me sorprendes. Ahí estás, Eli. Ajá. Ahí estás. Te veo. Es una pena, no razón. Será rápido. Prometido. Vale, que te den. Hola. Corre, pajarito, corre. Vaya chica. ¡Ay! ¡Corre! Te veo. Con cuidado. Vaya chica. Uy, que me engancha. ¡Qué falso! Estaba corriendo. En Paraduki. Vamos a mirar cuánto rato llevo. Una horita y 20.
Cabrón. ¡Qué falso! ¡Cabrón! Nos encontraremos a la Ellie y pararemos el directo. La madre de... Ay, qué falso, soy una pared. Pues liado de vida, ¿eh? La mochila. Qué fino, ¿eh? En verdad. No hay nada. Si abro esta puerta, me va a salir algún tío detrás, lo sé.
Eli. Está ahí en el fuego. Pues sí, te despiertan a la vez. Vale, sí. Ah, no, es vídeo. Pensaba que no llevaba yo. Bien, bien, ahí en la cabeza, mátalo. Bien, bien. Ya está. A ver cómo lo ha dejado la cara. Quería verle la cara. Spring. Parece que vaya al cole así. ¿Has oído? No. ¿Qué? No. El hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? En un día así me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro, me parece genial. No, prefiero el metal. ¿35? ¿Qué me puedo mejorar? La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes?
Vale, es por abajo. Vamos a investigar por aquí. Para nada, pero bueno, investigado está. Mira eso, otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. Vale, por el bus. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Vamos, niña, vamos, chavala. Un tanque. Podemos atajar por aquí, ¿eh? Joder, no hay nada. Mira, hay algo. Antes no teníamos ni idea. ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Vaya, lo siento. No, no, es que... Es igual. Te meto un palazo, ¿eh? Está guapo, un poco complicadete en las zonas de usar esa escalera. De puzzle. Vamos allá. Pero guay. El modo de apuntado no me gusta nada. Eli. ¿Qué? La escalera. Venga. Este puzzle es facilillo, pero... No, son bastante fáciles, pero... Hay algunos que los quieres rebuscar tanto que luego dices, pero si es una tontería. Llegaremos al hospital este a ver qué pasa. No, porque no son coberturas reales, te medio escondes. No veo nada. ¿Qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Estás de broma? A ver, no veas tan loca que a la mínima te sale un chasqueador y la palmamos. Venga, deprisa. Ya lo veo hecho a la mierda, no sé qué ha visto. ¿Ves eso? Ah, una jirafa.
aquí, ven aquí. Colega. Deprisa, ven. Vamos. Muérdele. ¡Nya! Es una pasada. ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Espérate, ansias, que yo tengo que investigar. Guapo. Tiene buenos gráficos, ¿eh? Va a ser de Play 3. ¿Las mato? No me deja. Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. Va, vámonos, pesadilla. Tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Mira, sé que no tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras, ¿vale? Bueno, no me voy a ir sin ti, así que vamos a preparar esto. Joder, no hay nada de objetos. Se me da unos sustos estos abrir la puerta así. ¿Qué pasa? Ellie, creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. Vale. Tanto ánimo no, ¿eh? Me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias deshechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. Estaría bien encontrar balas de algo. A una mesa de crafteo. Ahí hay una mesa.
Seguro que por aquí hay el por 4, pero hay el por 5. Solo tengo 50, ¿eh? No te creas que tengo mucho. Vale. Ya me gusta más. Por el bus. María me la enseñó y yo la robé. Espero que no te importe. Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Me molaría poder pillar el tanque ese, ¿eh? Vamos, le entorra. Esta vez será diferente. Estoy segura. Yo no lo creo. Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. No me gusta un pelo esto. ¿Eh? Chasqueadores. Mierda. Buah, un gordo. Voy a palmar. Oh.
Corre, Eli, corre, Eli, corre, Eli, corre, Eli. No, este no. Puta. ¿En serio? Sí, del gordo. Cabrón. Bueno, se hemos sacado el gordo. Hay un montonazo. Lo sé, sigamos. A ver. Vale. Espero que de aquí saquemos alguna cosa. Ahí está.
Joder. Dios, dos gordos. Vamos a hablar una cosa. Ven, Eli. Que no te enganche ese. Fuck, 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 fuck. Corre, Eli. Sube al camión, rápido. Joder, no sé cómo matarlos a estos. Va, corre, que están dentro.
No me deja hasta que los mate. Venga, al carré. Joder. A ver si podemos hacer otra cosa. Estaría bien pasar sin que nos vieran. Fuck. Buena, esa es buena. Última flecha.
Vamos a intentar pillarlo por detrás, que no creo que sirva. Van a venir los gordos, está haciendo full ruido. Cuidado abajo. Chuparla, putos gordos. Es bastante profunda. Eso podremos hacer cuando terminemos. ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Pues claro. Estoy al otro lado. Vale, espera. Qué raro. Hemos ido a buscar nosotros la escalera. ¿En serio, huevón? Tú no te separes del borde, por ahí no cubre. Ahí hay otro. ¡Estoy helada! Creo que lo dejaré ya por aquí. ¡Déjalo quieto! ¿Estás bien? Sí. Es que me pilló por sorpresa. Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas. Pues lo dejaremos por aquí, mira. De esto de nivel 5... Pero no tengo shit de esas. Tengo algo que cueste 30 o menos. Gracias, recarga. Potencia estaría bien tener. Pero bueno, lo dejaremos aquí. Esto es un buen punto.
Porque si hay un banco, significa que se va a liar. Así que lo dejaremos por aquí. Merci por estar en el directo. Espérate, vamos a hablar primero. Siempre lo hago al revés, no sé por qué. Vale, merci por mirar el directo y a ver si mañana a media tarde o así me pongo. No creo que quede mucho. Yo creo que a lo mejor en un par o tres máximo lo tendríamos que finiquitar. Creo que este es el 7. A lo mejor nos dura hasta 10 o así. Bueno, merci por estar y adiós.